Mañana llega. Seguro que mañana llega. Amparito. Es rete tarde, apúrese. El agua está caliente. Si sigue lave y lave esa ropa, la va a acabar. Es que se mete mucho polvo al closet. Le digo que mejor debía de guardar todo en una caja. Hoy estaba segura de encontrar a Miguel Ángel en su cuarto. Soñé que andaba yo buscando el edificio, pero como hay tantos iguales, no daba con él. ¿Tú crees? Y que nos cruzábamos en la calle, pero no nos reconocíamos. Y no nos hablábamos. ¿Tiene hilo y aguja que me preste? Se me descosió el dobladillo. Déjelo, si no se nos va a hacer tarde. A ver si en la oficina tiene. Amparito. Ponla en tu escritorio, donde puedas verla. Me preocupa lo que soñé. Miguel Ángel nunca te ha visto, Leti. Podrían cruzarse en el camino sin reconocerse. Pero yo voy a saber qué es él en cuanto lo vea. No se apure. No esperes encontrarlo igual que en las fotos. En 6 años la gente cambia mucho. A lo mejor tiene barba. Lo del sueño ha de haber sido un aviso, ¿no crees? Seguro que viene en camino. Lo sé. Lo siento. Está más cerca. La semana que entra llega. Mañana a lo mejor. Y cuando te conozca, se va a enamorar de ti, Leti. Y ya no se irá. Nunca.
Leti, nos habla el jefe. Oye, no se te olvide pedirle permiso para salir a mediodía. No, no estoy de acuerdo. El señor Romay, de la delegación Gustavo A. Madero. Mucho gusto. Ya nos conocíamos. No hay problema. Todo se arregla. Claro. ¿El sábado? Bien. Ahí nos vemos. Un abrazo, mi hermano. Adiós. Leti, a ver si puede ayudarnos. Con permiso. Vas. Nos surge el trámite de esta administración. El señor Romay es muy amigo mío. Cualquier cosa que se le ofrezca, dele la mano. Tú también, Gustavo. ¿Y a quién se lo doy a firma? El señor Paz no está. Al director. Yo hablo con él. O mejor que Norma se lo pase a firma. Nomás dígale que yo se lo pido. ¿Ok? No le pediste permiso. ¿A qué hora? Si no me dejó ni abrir la boca. El oficio a Contraloría es de donde se presenta. En la oficialía de partes. Espero de una vez a que en el otro edificio. ¿Qué le vas a decir? Mira. Que voy a la clínica. Los asuntos muy urgentes los arregla el señor Romay. Bueno. Bueno. Los echan dar, ¿ves? Luego nosotros nomás venimos para ver cómo van. El recibo de administración de fondos, después de que ha sido aprobado por contabilidad, tienes que presentarlo en las ventanillas de control de pagos. Con Tere y con Amparito. Luego yo te llevo con ellas. Tere es a todo dar. Te voy a echar los perros luego, luego. Amparito es más difícil, ¿ves? Pero te echas a la bolsa si le preguntas por Miguel Ángel. Es su hijo. Trabajaba en las cajas. Pero hace como 5 años que se fue y nadie ha sabido más de él. Oye, ¿y si le digo que estuvimos juntos en la primaria? Eso. Se pone re feliz cuando le preguntan por él. Mira, tú nada más le sigues la corriente y te trata re bien. Dame un cigarro, ¿no? Siempre como... Oye, ¿cómo me dijiste que se llamaba? Amparito. El hijo, güey. Miguel Ángel. ¿Qué pasó? ¿Te dieron permiso para salir? Gracias. ¿Y esto? ¿Que tú también perteneces al Club del Mañana? Carajo. Esto ya parece epidemia. Cuando me des una foto tuya, también la pongo en mi escritorio. Estás en ese plan, mejor vámonos, ¿no? No tiene caso perder el tiempo. Lo que quiero es que quites la foto. No. ¿Por qué no? Pues porque no me pasa que me ordenes cosas así. Y porque prometí que la iba a poner ahí. ¿Para qué? Para que no se me olvide su cara. Nadie se le olvida tu cara a mí. Está bien. La voy a quitar. Mañana. Lo que quisiera es que no pensaras en él. Mañana. Ojalá volviera. Te iba a decepcionar. ¿No es tan guapo? No es tipo. Pero era muy egoísta. Y a ti no te gusta la gente egoísta. No dices cosas así en frente de Amparito. Con Amparito nada más se puede hablar de las virtudes de Miguel Ángel. Pues lo haces con mucho entusiasmo. Pues él ha sido mi mejor amigo.
Yo que tú me hubiera ido con él. Sí. Y pensar que en ese tiempo era yo el que hablaba de mandar todo al diablo. De irnos a la aventura. Me quejaba todos los días de lo rutinario de nuestro trabajo de burócratas. De lo encerrado que era estar ahí metido. Fuiste tú el que planeó el viaje a Veracruz, ¿no? No, no lo planeamos. Cuando se nos bajó la borrachera y estábamos en la playa. Si hubieras visto qué cara reposo cuando vio el mar. ¿No lo conocía? No. Oye, pero si ya te he contado esto como mil veces. ¿Y luego? ¿Y luego? Y luego nos fuimos al muelle. Y nos dijo que lo pasáramos a recoger después de comer. Y cuando regresamos, lo encontramos en un barco. ¿Era un barco inglés? Era un barco polaco. No sé cómo le hizo. Pero al rato ya estaba hablando con los marineros, descargando la mercancía, y les hablaba en polaco. Luego en la tarde ya estaba oscureciendo. Y lo fuimos a traer para venirnos juntos. Ya no teníamos dinero, no nos podíamos quedar. Y él nos dio su dinero. Imagínate, él era tan codo que no te invitaba una cerveza. Entonces yo dije, está loco este cuate. Entonces me puse de acuerdo con los demás para meterlo al coche a la fuerza y traernos. Y se defendió como una fiera. Nos tiró patadas a los huevos, puñetazos. Otro cualquiera, lo hubiéramos podido doblegar, pero no a Miguel Ángel. No en ese momento. Cabrón. Cabroncito. Me cae que cómo lo queríamos. Si hubieras visto cómo se puso la oficina cuando se enteró que no iba a regresar. Yo no hallaba mi lugar. Muchas veces pensé en irme, en buscarlo, en alcanzarlo. No se me quitaba la imagen de Miguel Ángel, ahí parado, con el barco a sus espaldas, todo madreado, el ojo hinchado, la sangre escurriéndole por la nariz, con los puños cerrados, dispuesto a no permitir que lo trajeran de regreso aquí a la mediocridad. Muchas veces pensé en irme también, en buscarlo. Y me decía, pues, mañana, o cuando termine de pagar el coche. Cómo lo envidio, carajo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo único que me consuela? Que él podrá tener todo eso. El mar. La libertad. Pero yo te tengo a ti. ¿Qué hora son? Híjole, ya son la una. Ching, no nos va a dar tiempo de bañarnos. ¿Vas a la universidad? Sí. Hernández Pimentel, CP, se va a parar de pestar. No me dio permiso nomás porque sí. Me pidió que regrese en la noche. Ten cuidado porque te trae ganas, ¿eh? No te apures. Yo sé cómo ponerme en su lugar. A lavarte los trastes y a tirar la basura, ¿eh? Leti. Leticia, cásate conmigo. Mañana. Te lo digo en serio, tú y yo haríamos muy buenas parejas. Oye, te digo una cosa. Aunque todavía no estoy muy seguro, pero la grilla está gruesísima. Ay, Dios mío. Hernández Pimentel le anda tirando la subdirección. Y yo no puedo caer en la jefatura. ¿Qué? ¿Tu silencio quiere decir que no te quieres casar conmigo? Quiere decir que no sé. Quiere decir que no.
Ahorita no puedo dejar a Amparito. Lo que le pagas por el cuarto no le hace mucha falta. Si no me refería a eso. Bueno, ya puedo encontrar otra compañía y otra gente a quien rentar el cuarto. A lo mejor soy yo quien necesita de ella. No, estás ahí por Miguel Ángel. ¿Por Miguel Ángel? Bueno, por el recuerdo de Miguel Ángel, que es peor. No te entiendo. Leti, te pedí que te casaras conmigo y me rechazas. Creo que debemos hablar claro. Hablemos claro. Mira, se me hace que andas conmigo para oírme hablar de Miguel Ángel. Siempre terminamos hablando de él. Si tú lo dices. Estás enamorada de Miguel Ángel. Lo entiendo. Pero es una lástima, Leti. O sea, porque estás enamorada de un muerto. O sea, a Miguel Ángel lo mataron hace 3 años en Vietnam. O sea... Hace poco lo vieron en Venecia. Sí, la tía de la prima, del amigo. No. Se nos va a hacer tarde. Leti, esos son puros cuentos. ¿Te imaginas a Miguel Ángel vestido de gondolero? Sí. Ah, sí, y en sus ratos libres vende maíz para las palomas. Hay una foto de Miguel Ángel en Venecia. Esa foto está tan desafocada que el vendedor de maíz puedo ser yo. Miguel Ángel está bien. Ah, sí, cómo no. Y viene mañana, ¿no? Pues sí, en una de esas, fíjate. Órale, vámonos, ¿no? Leticia. Creo que es mejor que ya no nos veamos más. Es mejor que ya no nos veamos, Gus. Me dejas sin nada, Leti. No, Gustavo. Tienes a María Luisa. Y además vas a tener la jefatura del Departamento de Control de Presupuesto, de la Dirección de Finanzas, de la Contraloría General del Departamento del Distrito Federal. Estoy segura. Por favor... No se separen, estén todos juntos. Nos vemos en 10 minutos en la salida internacional. Muchas gracias. Ah, hola señora. ¿Cómo está? Hablé a la agencia y me informaron que hoy salía usted con un grupo. Vine a desearle buen viaje. Gracias. Y le traje un regalito. Ay, señora, qué linda es usted, pero no se hubiera molestado. No es nada. Está muy bonita. Ojalá le sirva. Claro que sí, en este trabajo. Y dígame, ¿no ha sabido nada de su hijo? Nada. ¿Van a Venecia en este viaje? ¿Sí? Ay, le prometo fijarme mucho. Si se encuentra en la Plaza de San Marcos, segurísimo lo vemos. Gracias. Bueno, esta me dio usted la última vez que me fui. Sí, pero esta es mejor y además aquí atrás le puse unos datos. Ah, bueno, a mí con una me basta. Pero, claro, puedo repartirlas entre las conductoras compañeras mías y también en las recepciones de los hoteles. Se lo agradeceré muchísimo. Señora, muy buen viaje, gracias. Otra vez. Señorita Day. Señorita Day, la gente cambia mucho en 6 años. Que no se les olvide, por favor. A lo mejor tiene barba o el pelo largo. Ya ve cómo son los muchachos. Leti. ¿No quiere una copa? No, muchas gracias. Me tengo que ir en 1/2 hora. Amparito se apura mucho si no llego. Debía tener su propio departamento, Leti. ¿Yo? ¿Con lo que gano aquí? Imposible. Esta comprobación va a tener problemas. Se tramitó sin el visto bueno de la Dirección de Control de Bienes. ¿Y si le ayuda a poner su propio departamento? ¿Qué diría su esposa? No tiene por qué enterarse. Mejor no, gracias. Con Amparito estoy muy bien. Las dos nos hacemos compañía. No muerde lápiz.
¿O muerdo el lápiz o la muerdo a usted? Entonces mejor acabe este lápiz. ¿De veras no quiere una copa, Leti? Bueno, sí. Pero con muy poquito, ¿eh? Señor Hernández Pimentel... Guillermo, dime, Guillermo. Hoy me dijeron que Miguel Ángel, el hijo de Amparito, está muerto. ¿Usted qué sabe? Que es cierto. ¿Quién dice? Lo dice un informe del departamento legal de hace 3 años, de cuando le seguían la pista por lo del desfalco. ¿Desfalco? ¿Cuál desfalco? Miguel Ángel se peló con el dinero de la caja 22. ¿A poco no lo sabía? Amparito está pagando quincenalmente ese dinero. Según el informe, Miguel Ángel se pasó a los Estados Unidos con el acta de nacimiento de un pocho difunto. Más o menos de la misma edad. Pero si no había planeado nada hasta que vio el barco. ¿Cuál barco? El barco polaco. Se fue de Veracruz en un barco polaco. Todo eso son puros cuentos. Se fue en camión hasta Chicago. Y ahí estuvo trabajando, creo que de panadero. Con el nombre de Charles Reina. Hasta que lo mandaron a Vietnam y ahí lo mataron. Señorita Olga. Feliz viaje, gracias. Caray, si lo llego a ver no le aviso. Me lo rapto. Tómate otra copa conmigo. No, de veras, gracias. No más otra. ¿Eh? No te vayas, reina. ¿Qué? ¿No te gustó? No, fíjate. Entonces vete. Pero te vas a arrepentir. Te voy a hacer la vida de cuadritos. Te vas a arrepentir. Sabes que yo hablo poco inglés, ¿no? Yo pensé que me iba a saltar hablando. Claro, algunas palabras como good night, thank you, drink, yes, of course, yes, ¿no? No, pero todo es que es así verdaderamente la maravilla. Nacho tenía razón cuando me decía, no, gordo, es que tienes que ir a New Orleans, tienes que ir a New Orleans, es la locura. Ah, cuando estábamos allá, fíjate que un amigo de Lupita me llevó a conocer las colonias, ¿no? Es que las de preciosidades que vimos, es que es tan bonito. No te imaginas, sobre todo el barrio francés, no sé si has oído hablar. Yo no sé por qué aquí en México no se les ocurre hacer algo así, francamente, no hay imaginación, ¿no? Entonces, fíjate que te quedas así como perpleja porque ves las rejas y los ventanales así de colores. No, es que es la locura, de veras no lo puedo describir. Y luego cuando íbamos en el camino, Jim y Guadalupe me decían, me iban enseñando todo, no, que voltea para acá, que voltea para allá. No sabes para dónde voltear definitivamente, ¿ves? Yo solamente me decía a mí misma, tú fíjate perfectamente, porque quién sabe cuándo tengas otra oportunidad. Imagínate, para que yo me vuelva a sacar un premio como eso. Son cosas, gorda, que suceden una vez en la vida. Y después, pues claro, las recuerdas y, sobre todo, pues, profundizas, ¿no? Ahora... Mire nomás cómo viene. ¿Dónde andaba? Fui a la tienda del Issste, ¿eh? Está la nota. Nos tocan de a 173 pesos. No
te importa que te los pague hasta la semana que entra? Es que me quedé sin un quinto. Pero si apenas el jueves nos pagaron. Tuve que pagar unas deudas. Pero si te urge el dinero, me tumbale. Pues es que también me debe lo que pagué de la hipoteca la semana pasada. No es que me urge el dinero, pero le prometí a mi mamá ayudarla porque es que quiere comprar un extractor de jugos. ¿Y de qué son tantas deudas? Nunca le alcanza el dinero. ¿De qué debe tanto? Pues nunca se compra nada. Con la falta que le hace un paraguas. ¿Qué hace? Va a pescar una pulmonía. Te ayuda. No se acerque a la lumbre que le puede hacer daño. Me voy a rentar la recámara de Miguel Ángel. Con alimentos podría cobrar 1.800 o 2.000 pesos. Es una buena idea, ¿sabes? Pero no la recámara de Miguel Ángel. La mía. Total. Yo puedo dormir en la sala. Rente la recámara de Miguel Ángel. Yo creo que no regresa. Dicen que lo mataron en Vietnam. Eso del Vietnam es una historia muy vieja. La inventaron hace 3 años. La foto es de hace 8 meses. Yo no estoy tan convencida de que sea Miguel Ángel. Está muy borrosa. Si Miguel Ángel hubiera muerto, yo lo sabría. No se puede perder un brazo o una pierna sin que una se dé cuenta. Así de fácil. Cuando seas madre, lo comprenderás, Leti. Tan está vivo que todos sus amigos lo recuerdan. Hoy nada menos vino a verme un compañero suyo de la secundaria. Un aprovechado. ¿Cómo? Se aprovechan de usted. Ya se corrió la voz y en lugar de gratificaciones le dan a Tony con el dedo. Al rato todos van a resultar compañeros de Miguel Ángel. No te entiendo, Leticia. Estás muy rara. Tú no eres mal pensada. Y ese joven no me engañó. Lo reconocí luego, luego. Una vez vino aquí a estudiar con Miguel Ángel. Pero si es un escuincle, no pudo haber sido compañero de Miguel Ángel. Estás muy rara, te digo. Mejor cambiamos de tema. Sí, cambiemos de tema. Hablemos del desfalco. ¿Cuál desfalco? El que cometió Miguel Ángel. Miguel Ángel jamás tomó un centavo ajeno. Cuando regrese lo hará con la frente muy alta. ¿Y el dinero que usted paga quincenalmente? ¿De qué es entonces? De un préstamo. ¿Sí? De un préstamo que Miguel Ángel pidió para completar el enganche de este departamento. Quiero pedirle perdón. Dije muchas tonterías. Y algunas verdades. Necesitamos dinero. Si para este fin de semana no llega Miguel Ángel, rentamos el cuarto. Pero va a llegar. Ya verás. Estoy segura de que va a llegar.
mañana. ¿Qué, no me vas a pagar? ¿No tienes cambio? Sí. Oye, tengo unos vestidos americanos preciosos. No, no, ahorita. ¿Por qué? ¿Sí? Ya nada más te debo 200. Amparo te andaba buscando. Se fue para la casa. No me supo explicar, pero se fue porque le hablaron por teléfono. Le dijeron que alguien llegó, quién sabe de dónde. ¿Amparito? ¿Amparito? Voy. ¿Qué pasó? Nada. ¿Cómo nada? ¿Y esas cosas? ¿Y el pasaporte? ¿Quién vino? Ah, un joven que conoció a Miguel Ángel. ¿Y qué dijo? Dijo que Miguel Ángel está muerto, ¿verdad? No. Dijo que lo dieron por muerto, que es muy distinto. Hace 3 años. Así que le dio un gusto cuando le dije que Miguel Ángel está vivo. Hasta lloró cuando le enseñé la foto de Venecia. Hubieras visto, tan convencido que se fue. ¿Por qué no se ha acostado? Lléguete tarde. Me quedé aquí pensando y luego ya no pude levantarme. ¿Cómo? Las piernas. No me obedecen. No tengo fuerza. A ver, me ayuda. Ahorita. Es que se me acaban las fuerzas. Yo creo que me hizo mal la mojada de la otra noche. Le dije que no se acercara a la estufa. ¿Por qué no me hablaba? No quería levantarte. A ver, le ayudo. Pero baja la lucha, ¿eh? La ve mala, pero está más fuerte que yo. Leti, ¿tú crees que está muerto? Yo no sé. Pero, ¿tú qué piensas? ¿De qué vive en la foto? A lo mejor no es él. Está tan borrosa. Es
Eso fue lo que yo dije y usted nos convenció de lo contrario. Ay, Leti, yo los convencí, pero la verdad no estoy tan segura. Va a ver que mañana piensa distinto. Es que tiene calentura. A lo mejor se resfrió. Andrea, vamos a acostarle. Qué fuerte. Por hoy se queda aquí. Total, si Miguel Ángel llega hoy en la noche, pues que se quede en su recámara o en la mía. Ya no llore. Me extraña de usted que siempre ha sido tan fuerte. Ya no, Leti. Ya no. Respire profundo, señora, de favor, muy quietecita, sin moverse para nada, quietecita, no respire, no se mueva. ¿Cuánto tiene de trabajar allí? 18 años, doctor. ¿Sueldo actual? 4.200. ¿Dónde vive? Edificio Sonora, entrada 6, departamento 101, Nonoalco, Tlatelolco. ¿El departamento es propio o rentado? Lo estamos pagando. Propio, entonces. ¿Cuántos alimentos toma al día? 3. ¿Qué desayuna? Un licuado, pan. ¿Huevos no? A veces. Con el licuado o estrellados con el arroz. ¿A qué horas desayuna? Entre 7 o 7:30. ¿Y come? Como a las 5. ¿A las 5? ¿En restaurante o en su casa? En mi casa. ¿Qué come? Sopa, arroz, guisado. ¿Verduras? ¿Frutas? A veces. Como a las 12 en la oficina, tomo una torta o un taco y un refresco. ¿Y cena? Nada más meriendo. Café con leche y pan. ¿Menarca a los cuántos años? Perdón, doctor. ¿Que a qué edad empezó a arreglar? No recuerdo bien. Como a los 14. ¿14? ¿Normal? Normal. ¿Menopausia? 44. Sin problemas. Sin problemas. ¿Vida sexual a qué edad? A los 20. ¿Primer embarazo?
los 20. Inmediato. El parto fue normal. Normal. ¿Abortos? Ninguno. ¿No abortos? ¿Tuvo más hijos? Nada más uno. ¿Vive? No. Hernández Pimentel mandó pedir tu tarjeta. ¿Otra vez? Hace un rato. ¿Y Amparito? Mala. Ah, me la saluda. Seguro la pidió para contar los retardos. Te trae entre ojos. Procura llegar temprano. ¿Buscas a la señora Amparito? Le dio una embolia y se la llevaron. Sí, está en el séptimo piso en terapia intensiva. De los elevadores a la izquierda. Allí las visitas son 3 veces al día. De 12 a 1, de 5 a 6 y en la noche de 10 a 11. Te la pasas de Solórzano y Tristóbal, nada más dando lástimas a la familia. ¿Y la amiga? ¿Qué amiga? ¿La Lupe? Esa. A esa le gustaba más que a la Chena. Gracias por el milagrito, pero no es cierto, fíjate. Ah, lo que pasa es que no te estimas, me cae. Si todavía estás pollón. Pincos diera. Además, esas viejas lo que se quieren es casar. La Chena hasta se me declaró. No, hombre. Qué gruesa. ¿Y cómo estuvo? Pues se me declaró, me dijo, ¿quieres conmigo, te casas o no? Así me echa. Ya está su pase, pídale una planta baja. Gracias. ¿Cómo la ve? Muy delicada. Los próximos 3 días van a ser definitivos. Por las noches véngase a quedar. ¿Aquí? No, en la sala de espera. Con su pase puede entrar a cualquier hora. Señora, esa ventanilla está cerrada. Es que mi asunto lo tiene la señora Amparito. Sigue enferma. Fórmese aquí. Aquí ni te digo. ¿Qué? Es que ando juntando para el regalo de bodas de María Luisa y de Gustavo. Por favor, coopera encantada. ¿Qué le piensan comprar? No sabemos. ¿Tú qué opinas? Se va a casar con María Luisa, pero a la que quieres a ti. ¿Te contaron lo de la despedida de soltero? No, no te vayas. Nos vio re feo. No le hagas caso. Oye, dime qué sabes. ¿Gustavo se va a quedar con la jefatura? Eso dicen. Habías de pensar, Leti. Es re buen partido. Lo que me interesa es que cambien Hernández Pimentel a donde sea.
Ya no lo aguanto. Me trae de encargo. ¿Y Amparito? ¿Ni trazas de que la den de alta? Ni trazas. Qué gacho. Me la saludas. Nos vemos. Tu tarjeta la tiene Hernández Pimentel. Es retarde, Leti. Oye, Leticia, te andaban buscando. Hola, buenas noches. ¿Me firmas la relación? La tengo que llevar al otro piso. Dijeron que usted puede informarme de mi mamá. ¿Tú eres Miguel Ángel? Sí, Raquel, soy yo. Ay, Dios de mi vida, tantos años sin verte, por Dios. Ay, tantos años. ¡Caray! ¡Qué sorpresa! Aquí está tu mamá tan enferma. Leti, ven, cuéntale. ¿Es Miguel Ángel? Leti vive con tu mamá. Ha sido como un ángel de la guarda para ella. A Gustavo le va a dar gusto cuando sepa que estás aquí. El día que fuimos a... Dale gracias a Dios que la encontraste con vida. Tenía tanto miedo de que faltara. No sabíamos dónde localizarte. Debería cambiarla de hospital, porque allí no le atina. Que buscan a Gustavo. Andaba en el tercer piso. Se alivia de corazón y se le complican los pulmones. Le iban a operar el riñón, pero... Nunca pensamos en operar la riñón.
estaba como crucificada. ¿Cómo? A ver, ¿eres Miguel Ángel? Yo creí que eras como Santa Claus, no, que no existía. ¡Qué bueno que viniste! ¡Vuelve pronto, Miguel Ángel! ¡No te olvides de los guardes! ¿Desde cuándo está enferma? Hace como 2 semanas. ¿Y qué tiene? Pues, al principio creíamos que era un enfriamiento. Le dolía todo el cuerpo y no podía mover las piernas. El doctor que la vio primero dijo que era un ataque de reumatismo tremendo. Pero eso fue solo el principio. La internaron por insuficiencia cardíaca y hace una semana le dio una embolia. ¿Vives con ella? Sí. ¿Por qué? Me renta un cuarto. ¿Entonces tienes llaves del departamento? Sí. Qué bueno. Préstamelas. Quiero descansar un rato. No dormimos en toda la noche. Manejamos desde Veracruz. ¿Sabes bien cuál es el edificio? Bueno, es que tu mamá siempre tiene miedo de que no des con él. Se parecen tanto todos. ¿Tienes otras? Sí, en la oficina. Si no me tocas, voy a estar allí durmiendo. ¿No vas al hospital? Sí, claro. Nada más cumplimos unos encargos para el capitán. Vengo con unos compañeros. No encontramos dónde estacionar el coche y les dije que se dieran vueltas al Zócalo. ¿Te llamas Leticia? Sí. ¿Leticia qué? Ramírez. ¿Qué, no nos conocíamos de antes? No. ¿Cuánto tienes trabajando aquí? Más de 3 años. Oye, ¿mi mamá está en el 20 de noviembre? Sí. ¿En qué piso? En el 7º, en terapia intensiva. ¿Sabes qué? ¡Me ibas a decir algo! ¡En la tarde! ¡En el departamento! Juega su billete, Lotería Nacional, acá su billete. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Miguel Ángel llegó hoy. ¿Ah, sí? ¿Dónde está? No sé. ¿Qué, no vino a ver a Amparito? ¿Hoy? Solo que en la mañana. En la tarde, ¿no? ¿Quedó de venir en la tarde? Pues no vino nadie. Tiene barba. ¿No se habrá ido a un hospital de Seguro Social? No. Yo le dije que en el 20 de noviembre...
Ya avisé al turno de la noche que si llega Miguel Ángel lo dejen pasar. Gracias. ¿Dieron de alta a la güerita? No, murió. ¿Cómo? Si en la mañana la vi muy bien, mejor que nunca. Fue la mejoría de la muerte. ¿Va a pasar aquí la noche? Sí, pero antes voy de carrerita al departamento. Es que tengo pendiente por Miguel Ángel. Voy por el rumbo, si quiere le doy un aventón. Ah, sí. ¿Pero me espera un ratito? Sí, cómo no. Amparito. Amparito. Miguel Ángel llegó hoy. Miguel Ángel está vivo. ¡Mamá! ¿Mamá? No, Miguel Ángel. Soy yo, Leticia. ¿Te desperté? Qué bueno, ¿qué era ese? Van a dar las 10. ¿Las 10? Sí, puse el despertador a las 8. A veces falla. A lo mejor sonó y no lo oí. Tenía un sueño. ¿No fuiste al hospital? Fui, pero no pude entrar. No era la hora de visita. ¿Cómo sigue? Igual. ¿Podemos ir ahorita? No. Mañana en la mañana, sí. ¿Y nos dejarán entrar? Sí, yo voy todos los días. La jefa de enfermeras ya me conoce. Oye, ¿y si vamos a comer algo? Tengo un hambre. Como digas, pero si quieres cenar,
Aquí hay carne de puerco en mole verde. ¿De veras? Sí. La hice yo al mediodía. Es mi plato favorito, ¿sabes? Sí. Uh-huh. Y también el espagueti al horno. ¿Hiciste espagueti? No. No sé hacerlo, siempre me sale mal. Ya se me antojó el espagueti. Vamos no a hacerlo, tengo queso, ¿no? No, vamos a comprarlo. Y una botella. ¿Tomas? A veces. En ocasiones especiales. Bueno, esta es una ocasión muy especial, ¿no? Pero como no hablan ni papa de español, nadie les entendía. Bueno, pero yo hablo y hablo y tú no dices nada. No le hacen, me gusta oírte. Nada. Ahora te toca hablar a ti. ¿Te contó mamá del día en que me quedé mudo? ¿No? No sabes qué chistoso. No hablé todo un día. ¿Te quedaste afónico? No, mudo. ¿A poco? Ah, pregúntale a mi mamá. ¿Y por qué fue? Y luego te lo cuento. Dijimos que te tocaba hablar a ti. ¿Por qué vives con mi mamá, Me rento un cuarto. ¿Cómo la conociste? ¿Por Gustavo? ¿Conoces a Gustavo? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Se va a casar? Se va a casar. Claro, se aprovecha porque yo no estoy. Siempre le quité las novias. Qué ganas de verlo. Pues lo puedes ver mañana. ¿Y luego? ¿Me estabas contando cómo conociste a mi mamá? Ah, pues una vez me invitó a celebrar tu cumpleaños. ¿A celebrar mi cumpleaños sin estar yo? Lo celebramos cada año. Yo hago el pastel. ¿Y quién apaga las velas? El viento. ¿El viento? Sí, el viento. Sacamos el pastel por la ventana. Un día se me cayó y plas, gritó que una señora que iba pasando. No es cierto. ¿Y tu familia? Mi mamá y tres medios hermanos viven con mi padrastro por el rumbo de la villa. A dos cuadras de casa de Gustavo. Por él entré a trabajar al departamento. Le propuse a tu mamá vivir con ella y aceptó. Le dije a mi mamá y estuvo de acuerdo. Es que no me llevo bien con mi padrastro. Suena Cenicienta. ¿Y el Príncipe Azul? ¿Por qué no te has casado? Yo me iba a casar con Gustavo. ¿Y luego? ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Por qué no te has casado? Ya estoy casado. Con el mar. El mío fue un amor a primera vista. Buenas noches, Aurelia. ¿Cómo sigue Amparito? Mal. Es Miguel Ángel. Y bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Por fin vino, Qué bueno que Dios le concedió verla viva. A ver cómo se pone bien su mamacita ahora que está usted aquí. Entre los dos la cuidarán, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Mi esposo es Miguel Ángel. Mucho gusto. Al fin llegó. Esta muchacha. Anda, ya sube, ahorita te alcanzo. Con permiso, Vale. Le decía yo que esta muchacha ha sido para su mamá como una hija, como un ángel de la guarda. ¿Qué fue? ¡Cuidado! ¡Se los dije! ¡Ay, estos bailes modernos! Yo no sé qué chiste le encuentran a darse de caderazos. ¡O ponen otra música o se acabó la fiesta! Con permiso. Hasta luego. Luego nos veremos para platicar, ¿verdad? La de cosas que habrá visto por el mundo. Pero ya tendrá tiempo de contarnos, porque se va a quedar aquí, ¿verdad? ¿Te ayudo? Pon la mesa, ¿sí? Bueno.
Cuando tu mamá me contaba que te fuiste al mar, yo te envidiaba. A veces hasta quería ser hombre como tú. Los hombres siempre pueden hacer esas cosas. ¿No has oído hablar de la liberación femenina? Sí, pero no es eso. Además, ¿qué te crees que es el mar ahora, Me acuerdo cuando me llevaron a Baja California de niña. Lo vi por primera vez y me asustó. Era como un animal grandote que respiraba todo, como un monstruo. Pero se sentía como un animal libre y siempre vivo. ¿A poco no sabes que el mar también se muere? ¿Se mueve? Pues sí. Se muere, dije. El mar se está muriendo. Cada día está más contaminado. Cada día arroja a las playas toneladas de peces muertos. Oye, ¿tienes ajos? Sí, ahí están en el molcajete. Inclusive hay muchas partes del fondo donde ya no puede haber ninguna clase de vida. Ahora se dice que nada más en las costas. Claro, porque allí se arroja la basura. Toda la mierda de las ciudades. Pero eso avanza y el mar se envenena. ¿Hubieras visto la bahía de Nueva York? El mar ahí tiene color de cadáver. Y luego, no sé si sabes que están acabando con los cachalotes y las ballenas y las focas. Y las sirenas. Y las morsas. La sirena no es un animal. ¿Qué es entonces? ¿Cuántas has visto? Muchas. Puntadas de copertone para broncearse la piel. Y hablan en francés, en sueco y en holandés, fíjate. ¿A poco es idioma chiste? ¿A poco no? ¿Usted ves a Gecora al bebé? ¿Qué quiere decir eso? Que si sabes hacer el amor al revés. Uy. ¡Ah! Aquí nomás. Gracias, Abril. Sí. Oye, ¿no te ha contado si tiene tatuajes? No. Es que... me acordé del chiste de Constantino. Bueno. A lo mejor él gana el primer lugar. Pregúntale. Y luego me cuentas. André, ya me voy. ¿Qué pasó? Nos convidó pastel. Sí, pero ¿qué te dijo? ¿De qué se reían? No, de nada. Bueno, sí. Es que está muy intrigada. Dice que si no tendrás algún tatuaje en el cuerpo. ¿Por qué? Pues, porque le encantan los tatuajes. ¿A ti te gustan? No sé, nunca he visto ninguno. Oh, ¿de qué te ríes? Es que es un chiste muy grosero. ¿Cuál? ¿El de recuerdos de Constantinopla? Que toquen otra vez incertidumbre. ¡Incertidumbre! Thank you.
veras tienes algún tatuaje? Uno. ¿Quieres verlo? ¿Cómo dijiste que te llamabas? Josefina. No. Rita. No. Se acabó la fiesta. Soñé. Que estábamos en una playa desierta. ¿Cómo lo sabes? Hablé dormido. ¿También lo soñaste? No. Te estuve observando mientras dormías. Y tu frente era como un cinito. A ver. ¿Y qué soñé? Estábamos en una playa solitaria, a la puesta del sol, ya casi para oscurecer, y nos metíamos al agua desnudos. El agua estaba tibia y salada. Tragamos mucha, porque las olas nos sorprendían siempre riéndonos. Y luego, al anochecer, recostados en la arena, tú encima de mí, mirábamos las estrellas. ¿Tú dijiste que habías visto una estrella fugaz? Oye, eres adivina, ¿eh? ¿Cómo dijiste que te llamabas? No lo dije. Siempre guardo el secreto. ¿Qué? Son ellos. Salud. ¿Cómo llamarse? Fibra, Miguel Ángel, tú le ganas. Fibra, tú le ganas. ¿Y usted quién es, eh? ¿Yo?
Soy negro social. Soy intelectual. Y chic. Yo, que fui a Nueva York, conozco Broadway. Cha, 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 cha. Bum, 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 bum. A París. Y yo, que un día bailé en French Can Can. Yo soy artista mundial. Y no digo más, cha 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 cha
no hacen Juan en los de Brasil. Y aparte todo está con él. Se burla en que padre. Está con Peter. ¡Tengo que irme! ¡El barco sale hoy! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Regreso pronto! ¡Díselo! ¡Martínez, Vidal! ¡Luis! ¿Se fue sin pagarte? Se fue sin pagarte, apuesto. Yo por eso siempre cobro por adelantado. ¿Tú sabes de dónde son? Yo no les entendía nada, pero fue re divertido y me pagaron muy bien. En dólares, que ahora están a más de 20 pesos. ¿Vives aquí? ¿No me invitas a tomar un café? Estoy muerta de frío. ¿Qué fue? ¿Qué te pasó? Me robaron. Yo no, manita, puedes esculcarme. Lo único que traigo son los dólares que me pagaron y algo de cambio. ¿Quién sería? ¿Era mucho? Mi quincena y unos ahorros que tenía para comprarle un extractor de jugos a mi mamá. Qué desgraciados. Y tengo que ir al hospital del Issste. ¿No tienes que me prestes para el camión? ¿Te sirven 4 pesos? Hoy eres nueva en esto, ¿verdad? No te preocupes, es el noviciado. Ya te repondrás. En fin, un lugar en la vida. Pero es que para tener las cosas, para conseguirlas, hay que luchar para tenerlas. No las vamos a tener así nomás porque sí. Pero según ella, yo soy su peor enemiga. Que porque no le doy libertad, que porque no la entiendo, que porque no la comprendo, que porque la he tarado con mi modo de ser tan anticuado. Ay, si viera usted cómo mimo yo a Doris. Anda bien vestida, bien presentada, su buena comida, su recámara. ¿Para qué le cuento igualita a las que salen en la televisión? Que si quiere pintarse el pelo, que si quiere esto, que si quiere lo otro. Yo todo se lo doy, de acuerdo a mis posibilidades, claro. Imagínese que Joaquinito, ese muchachito que es ahora novio suyo, me da la razón a mí y luego el papá. Yo le digo, Doris, tú nada más vas a ver a tu papá cuando necesitas el dinero. Y el día del padre le dije, oye, venga conmigo, usted también, su enferma se puso muy grave. Llame al doctor González. Amparito. Tiene que aliviarse. La necesito. Amparito. ¿Me oye? Miguel Ángel está vivo. Estuvo aquí. Vino a verla. Está vivo, Amparito. Miguel Ángel estuvo aquí ayer. Miguel Ángel está vivo. Estuvo aquí, pero usted estaba dormida.
Tiene que aliviarse, Amparito, porque va a volver. Está vivo, Amparito. Está vivo. Va a venir a verla. Mañana. Sí. Mañana. ¿Cómo está? Guapísimo. Es el hombre más guapo que conozco. Tiene el pelo y la barba llena de canas. Pero es joven. No, no es viejo. Es muy joven y muy guapo. Y va a venir a ver la Amparita. ¿Y sabe una cosa? Tiene un tatuaje en el pecho, cerca del corazón. Es un barco. ¿Y sabe cómo se llama el barco? Se llama Amparo, como usted. Tiene que verlo. Tiene que aliviarse, Amparito, para que lo vea. ¿Y sabe una cosa? No vamos a esperar a mañana, ni que él venga. Vamos a ir a buscarlo. Hoy. Thank you.